Vaya, Ranger. Soy Fénix. Si crees que me veo bien, espera que empiece a conducir. ¿Te gustaría llevarme a dar una vuelta? Veo una barricada. Parece artificial. Esto huele. Huele a emboscada. Mucha suerte por ahí. Modo de espera activado. Ya no hay más barricadas. ¡Todo despejado! La alianza se alegrará. Sistemas. La suerte te favorece en este día, Escoria. Te reto a una carrera. Vuelve pronto, Walker. Ah.
La torre Centinela está fuera de servicio. Genial. Dentro suele haber tecnología valiosa del viejo mundo. Toma lo que puedas. Vuelve pronto, Walker. Me llamo Walker. ¿De verdad vas a hablarme de usted? Pues por supuesto. Es mi forma de mostrarle mi admiración. Me gustaría que solo hiciera negocios conmigo. Mis artículos son... indescriptibles. Entonces permítame que escudriñe su mercancía. Será un placer. Seguro que algo saciará su curiosidad. Voy a ingresar en la clínica. Espérame. Integridad parcial restablecida. Regenerando el sistema. Regresé, Walker, y me siento de maravilla. Mi armadura se iluminó en respuesta a alguna señal cercana. Es de las arcas, ¿no? Sí, se diseñó para detectar estas antiguas señales. Podría ser una vieja arca. Si nadie la ha manipulado, puede que aún haya armas y equipo en su interior. Deberías echar un vistazo. Escaneo de seguridad. Escaneo de seguridad completado. Bienvenido al arca. 416A. Es una embestida que provoca una descarga de energía cinética capaz de destrozar el blindaje y desplazar enemigos y objetos. Otra vez.
armadura del enemigo con despedazar. Completó con éxito el entrenamiento con la accesión despedazar. Esta arca estaba llena de equipo increíble. Sí, lo sé. Me muero de envidia. Así que no lo pierdas de vista, ¿quieres? Ojalá alumbre una nueva era para la humanidad, Ranger Walker. ¿Roca espacial? Es el meteorito. Será un fragmento de apoyo. Podría contener peltrita. Compruébalo. Oye, pareces bastante fuerte. ¿Te interesa hacer un trabajo sucio? Lo normal, aplastar cabezas y acribillar a unos 200 mutis. No busco trabajo. Vine a ver a John Marshall. Pues da la casualidad de que es él quien busca a un tirador experto. Tenemos un problema con los mutis en cañón y no podemos hacer nada hasta solucionarlo. Bueno, eso ya lo veremos. ¿Dónde puedo encontrarlo? En la taberna El Último Cartucho. Siempre está ahí, es inconfundible. Viejo, con cicatrices, tacaño, pata y ojos robóticos, mitad chatarra, mitad hombre. Pues voy para allá. Ah, por cierto, diga lo que diga ese robot tabernero, no pruebes las chimichangas de Comelimo, a menos que quieras acabar en un callejón botando los intestinos. Mira, Patsy. Chusma con armas. Por fin estamos de suerte. ¡Hey! ¡Hola! ¡Oye, camarada! ¡Hablemos un poco antes de que te vayas! ¡Me gusta mucho! Esa información no es cierta, Bulo. Vamos, es solo un traguito, Marsh. No, o me das información de la buena o te quedas sin beber.
Te digo la verdad, Marsh. ¡Destruyeron Vineland! Sí, claro. Unos megamutantes la volaron en pedazos. No me lo trago, culo. Intentas que te sirva matar ratas gratis. Vineland ya no existe. ¿Ves? Te decía la verdad. No te lo tomes un trago. Ranger, ¿eh? Hace mucho tiempo que no veía uno. John Marshall, una leyenda de la resistencia, héroe de guerra. Nos contaban muchas historias sobre él. He de admitir que lo hacía más imponente. Es imposible. Las defensas de Vineland eran impenetrables. Eso creímos todos. No estábamos listos. No lo estábamos para la autoridad. Así que regresó. Entonces deduzco que viniste por el proyecto Daga. El problema es que nosotros también estamos asediados. Aunque es distinto. Los mutantes bloquean la turbina que hay en las cloacas. Ahora bien, si alguien se hiciera cargo... Si necesitas eso para retomar el proyecto, dime qué debo matar y dónde. Tú sí que entiendes. Ya envié a todos los mercenarios que han pasado por aquí. Y todos han muerto. No tardaré. Deberías aprovisionarte en el mercado antes de entrar en las cloacas, Ranger. Si logras restablecer la corriente, volveremos a poner en marcha el proyecto Daga. Templa un hombre que no... Te envía Marshall, ¿eh? Ya van tres esta semana. Espero que no seas como los otros. Por estas viejas cloacas discurre una corriente subterránea. La conectamos al generador de una turbina, es decir, tenemos suministro eléctrico y total autonomía. Así no tenemos que comprarles feltrita a esos comerciantes codiciosos que fijan los precios y juegan sucio. La naturaleza nos provee. ¿Y está dando buenos resultados? Quitando alguno que otro problema ocasional. Como, por ejemplo, una plaga de mutis que obstruye la turbina. Nos va bien. Producimos nuestra propia energía. Y si algo sale mal, siempre aparece algún mercenario para arreglarlo. ¿Eso soy yo? ¿Un mercenario? No, no. Eres de los Rangers. No tiene nada que ver. Son más picantes y sabrosos. Muy bien, Marshall. Solo quería asegurarme. Oye, Marshall, ¿sabías que aquí abajo hay un arca? Está justo ahí. Pues claro, tal vez tu configuración de nanotrito sea adecuada. Intenta abrirla diciendo ábrete, sésamo. Acérquese para el escaneo de seguridad. Escaneo de seguridad completado. Bienvenido al arca. 402A. Es una escopeta de las arcas. Vaya, solo las había visto en hologramas. Carga con escopeta de combate
contra los enemigos simulados. Entrenamiento completado. Fin de la simulación. Ah, la vieja barredora de corredores, ¿eh? Qué suerte. No quedan muchas. Y solo tú puedes usarla. Está vinculada a tu perfil de nanotritos. Llegué a la turbina. Tenías razón.
Un asqueroso moco mutante hizo que se atascara. Lograste llegar al centro de Mutilandia y sigues en pie. Un trabajo fantástico, Ranger. Ahora solo tienes que encontrar la tapa y abrirla. Luego deja correr el agua. ¡Mierda! Queda otro. Empieza a desatascarse. ¿Y ahora qué? Cuando se limpie, cierra la tapa para que se reinicie la turbina. Electricidad. No puedo creerlo. Estos mutis eran duros, Ranger. Y los atravesaste como si fueran mantequilla. Sí, pero ahora quiero largarme. Este sitio huele peor que la fosa séptica de una barraca de soldados. Bueno, no debería ser difícil. Tiene que haber un viejo montacargas que lleva directo a mi armería. El proyecto Daga fue algo memorable. Lo creamos el Dr. Kavasir, Lusum Hagar, la Sargento Prowley y yo. ¿Conoces a la Sargento Prowley? Me crié con ella. Me convirtió en una máquina de matar. Me lo imaginaba. Hay algo especial en ti. Se nota que te entrenó la mejor y más severa instructora. No sobrevivió. Murió durante el ataque. Lo siento mucho. Eso explica por qué estás aquí. Estás sustituyendo a Prowley. Lo que sea con tal de aplastar a la autoridad. Amén. Por cierto, ¿cómo te llamas? Llámame Walker. Pues Walker será. Ranger Walker, ¿cómo estás? Esta es mi armería, mi base de operaciones. Desde aquí empezaré a trabajar en el proyecto Daga. Ahora que recuperamos la electricidad, me vendría bien tu ayuda con alguno que otro proyecto más. No me digas. Walker, tú también puedes sacar tajada de estos trabajos. Mientras organizo el proyecto, deberías intentar fortalecerte para cuando llegue el gran cataclismo. No sé si lo sabes, pero el proyecto Daga consiste en llevar un tanque improvisado al cuartel general de la autoridad para después usar un suero de nanotritos que acabará con la vida del malvado General Cross.